Nosotros tenemos un programa de julio a julio. En el mes de julio de este año celebramos el Día del Amigo. En el mes de agosto trabajamos junto con la municipalidad y otras instituciones en el programa del Día del Niño, con los sorteos y a la vez de mantener el predio limpio del ecológico, que es un muy buen resultado. Los meses sucesivos tratamos de destacar a las personalidades de la ciudad. En el mes de septiembre, a los mejores promedios de las escuelas primarias de séptimo grado y los últimos cursos secundarios se premió y se agasajó con una cena a todos los alumnos. En este mes de diciembre estamos destacando a todos los alumnos como mejores compañeros y a la vez estamos en un proyecto junto con un club de leones que es tratar de posicionar todos los carteles con el nombre de las calles de ingreso a la ciudad del Trébol, que en este momento serían 5 calles, para ponerlos sobre la ruta y así ubicarnos en qué calle tenemos que entrar cuando alguien nos visite la ciudad. Perfecto. ¿Y qué más se proyecta para el próximo año? No, ahí seguimos con la parte de educación. En sí, en la parte de educación seguimos como hace 8 años con los cursos de inglés en forma gratuita para los chicos con menos que no puedan pagar cursos particulares, que son los de séptimo grado de las escuelas primarias. Y en sí también seguimos siempre con el trabajo de ver cualquier carencia que haya en la comunidad o algún reclamo de alguna persona que precise algo, siempre estamos dispuestos en darle una mano. A la vez también se está trabajando con Rotary Internacional, lo cual colaboramos con una contribución para el programa de la Polio Plus, que es la eliminación de la polio en el mundo, y bueno, eso también se hace un tipo de colaboración desde el Trébol.